La situación derivada de la excesiva quema de pólvora durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del primer día del mes de enero encendió las alarmas especialmente para la población vulnerable. Estos pudieron ver afectada su salud debido a la cantidad de material particulado en el aire que alcanzó un nivel nocivo. Es ya sensible para personas, digamos, tercera edad, niños, personas con problemas respiratorios o cardíacos, y se motiva a que esas personas no se expongan por altas horas al aire libre. Según el área metropolitana, la radiación solar y los vientos registrados en el Valle de Aburrá facilitaron que las partículas contaminantes no se condensaran sobre la ciudad. Situación distinta hubiera sido si tuviéramos toda esa quema de pólvora y al otro día hubiéramos tenido una baja nubosidad, una estabilidad atmosférica, se nos hubieran quedado todos esos contaminantes. Entonces hubiéramos tenido una situación preocupante. Una situación similar de contaminación, pero a menor escala, se registró en la madrugada del 25 de diciembre. Hecho que contrastó con la noche de la tradicional alborada para recibir el mes de diciembre, cuando no se presentaron índices de contaminación.